Saúl, so, Welcome to Chelsea. It's good to see you. What does it mean to you to be here? Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Era una oportunidad muy buena para mí, para mi carrera aprovechar esta oportunidad de estar aquí en el Chelsea y contento, ilusionado, con ganas de empezar a entrenar mañana y sobre todo ponerme a las órdenes del entrenador. It must have been a crazy time for you. What have the last few days been like? Sí, la verdad que, que fueron días muy duros. Al final llevo más de, de 15 años en el Atlético de Madrid y, y es, es mi casa y de repente cuando aparece la, la oportunidad del Chelsea, como, como he dicho anteriormente, creo que era una buena oportunidad para mí, tenía que, que aprovecharla y, y bueno, el último día de mercado sí que fue totalmente una locura, pero al final eh, se logró hacer, se logró estar, conseguir estar aquí, que era lo, lo que todos deseábamos y, y aprovechar la oportunidad. ¿Qué te emociona la oportunidad de venir a Chelsea y jugar en la Premier League? Sinceramente, todo. ¿no? Al final, desde pequeñito tenía dos, dos objetivos, que siempre era uno u otro, porque o quería hacer historia en el Atlético de Madrid o quería jugar en la Premier. Quería jugar en la Premier, pero no solamente por, por las ligas, sino por la cultura, por aprender un idioma que, que siempre me ha costado aprender y era un reto para mí. Y, y quiero aprender lo antes posible para poder Hablar con todos lo antes posible, poder explicarme, poder eh, hablar con los compañeros de, de una forma eh, cómoda y sencilla. Es verdad que, que en Atlético de Madrid hablaba con, con Trippier, pero mi inglés, como te digo, no es, no es muy bueno y aún no, no me atrevo a hacer entrevistas en inglés. Y tienes buenos amigos aquí en Chelsea. ¿Cómo es eso para ayudarte a aprender el idioma y a la vida en Chelsea? Ha sido muy importante. Al final, eh, que Aspi, que Marcos y, y Kepa, sobre todo Kepa, que llevo desde las categorías inferiores de la sección española, con él en la habitación que, que estén aquí para mí es súper importante. Pero ya le dije a Kepa que para que sí, que, que es muy amigo mío, pero que me hable en inglés porque tengo que aprender, no, no solamente estar con ellos para hablar en español, Es verdad que cuando no entienda algo, pues tengo la, la facilidad de que él me pueda hablar en español, pero siempre que pueda intentaré entenderle en, en inglés primero y luego ya si no pues preguntarle realmente en español. You faced this Chelsea squad in the Champions League last year. Bueno, ¿Cuán fuerte es este grupo que te unes? Bueno, cuando eres campeón de la Champions, eh, ya ves el, el equipo lo fuerte que es, ¿no? Pero al enfrentarme a ellos, te das cuenta de que el equipo está muy bien trabajado, eh, al final todos se entienden a, la, a las maravillas y, y al final pues, ahí están los resultados, ¿no? Al final vengo a, a ayudar, a intentar mejorar lo que, lo que hay en el equipo y sobre todo a mejorar... En, en, lo, en los títulos también, ¿no? intentar pelear por, por todos los títulos. Creo que este año mm. la, la Premier va a estar muy, muy bonita, pero quiero, quiero intentar ganarla y creo que estoy en el mejor club para, para ello. Y club, having won la Liga last year. How important is that winning mentality? Bueno, es Bueno, es importante porque lo he ganado con, con el Atlético de Madrid tras un año muy duro para mí en lo, en lo personal, pero ganar cualquier título con el Atlético de Madrid para mí es súper es especial. Pero, al final, el hambre de, de ganar siempre lo tienes, siempre lo quieres conseguir. El año pasado eh, lo conseguí, pero quieres más, ¿no? Cuando ya has saboreado lo que es ganar, eh, te pones ambicioso y quieres, quieres seguir ganando y seguir teniendo ese sabor. Muchísimo, porque al final, Esquepa eh, me, me ha hablado siempre muy bien de él. Eh, los, los equipos que él está entrenando siempre han conseguido buenos resultados, buen juego y al final creo que eso me puede beneficiar a mí también personalmente y estoy pues, muy, muy nervioso, con muchas ganas de, de empezar a entrenar con el equipo a pesar de que en este parón de selecciones no, haya, no esté toda la plantilla pero bueno, eh, espero que, que vengan pronto, lo recibiré yo a ellos con, con muchas ganas y, y eso, estoy muy muy excitado. Los aficionados de Chelsea están muy emocionados por verte en acción. ¿Cómo te describirías como midfielder? Bueno, jugador eh, de equipo, que siempre trabaja para, para el bien del equipo. Eh, en Inglaterra se dice vos to voz Es creo que la mejor posición para mí, a la hora de, de poder llegar a, a hacer un gol, tanto a meterlo como a, a defenderlo. Creo que es muy importante que me sienta cómodo dentro del campo para poder eh, dar todas mis prestaciones eh, al Chelsea. Y la verdad que dar las gracias también a toda la afición, porque en estos días, no solamente eh, ayer, sino en estos días siempre he recibido muchos mensajes de, de cariño por, por toda la afición. Y, y desde aquí, bueno, da, mandarle las gracias, decirle que ya estoy aquí y que, que lo daré todo por, por esta camiseta. Finalmente, ¿qué quieres lograr durante tu tiempo aquí en Chelsea? Bueno, eh, lo primero quiero aprender, sobre todo el idioma, que es algo que, que me llama muchísima atención, la cultura. Y con el equipo eh, no me voy a poner un, un objetivo, ¿no? al final quiero competir, ayudar y, y todo lo que sea bueno para mí será bueno para el Chelsea, entonces es lo, lo más importante.